de nuestro libro de Romanos, el libro que tiene más doctrina, el libro más rico en doctrina en todos los libros de la palabra de Dios, el libro más sistemático en cuanto a sus enseñanzas, el libro más profundo en cuanto a su significado teológico. Y vimos ya del versículo 1 al versículo 7. Y vamos en esta noche, en esta mañana, perdón, siempre digo noche cuando es de mañana, y cuando es de noche digo de mañana. No sé ni en qué auditorio me encuentro y siempre estoy confundiendo el día. Dice en el versículo 7, en el versículo 6, perdón, hemos estudiado los primeros 5 versículos, y dice el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vamos a ver en el versículo 6 que Pablo, al dirigirles o al enviarles esta carta a los romanos, les dice específicamente qué es el llamamiento que Dios nos ha hecho a todos nosotros. Es muy importante que nosotros comprendamos esto, porque muchas veces cuando la persona no entiende lo que es la vida cristiana, la persona se convierte en una persona religiosa. La persona religiosa es la persona que asiste a una religión, pero sin saber realmente cuál es la voluntad de Dios para su vida, o qué quiere Dios para su vida, o qué cosa es lo que él tiene que hacer, o los requisitos para vivir esa vida que Dios nos ha llamado a vivir. Entonces, en esta mañana es muy importante que tanto nosotros como los cristianos romanos entendamos que cuando Dios nos llamó, no nos llamó a venir a calentar sillas los domingos. Cuando tú vengas a servir a Jesucristo o cuando tú te conviertes, tú sales de una religión, de unos ídolos para servir al Dios vivo. Pero cuando tú entras y comienzas a caminar en la nueva esfera, en la nueva esfera espiritual donde Jesucristo es el Rey, eres llamado en primer lugar a pertenecerle a Él. Es por esto que la vida cristiana se compara con el matrimonio. Cuando yo abandoné a mi familia y a mi padre y a mis hijos, perdón, a mis hermanos y a mis cuñados, al perro y al gato, dejé todo eso ¿para qué? Para agarrar a una muchacha y agarrarla de la mano, darle un anillo que tiene mi nombre, ella me da su anillo donde simboliza que nos pertenecemos y comenzamos los dos a ser uno y a vivir el uno para el otro. Esto es el matrimonio. Yo soy llamado a pertenecer a mi esposa. Mi cuerpo ya no es mío, su cuerpo ya no es suyo, ella me pertenece totalmente a mí. Pues en la vida cristiana, queridos hermanos, es exactamente igual que el matrimonio. Somos llamados a agarrarnos de la mano del Señor Jesús y ahora nosotros le pertenecemos. Mi casa, mi coche, mi trabajo, mi vestido, mi tiempo, todo es absolutamente de Él. Vean ustedes aquí en este mismo pasaje cómo se nos dice en 1 Corintios 1:9. Solamente denle la vuelta a Romanos. 1 Corintios 1:9 está después de Romanos. Donde el apóstol Pablo les dice el mismo pensamiento a la iglesia de Corintio. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios. La palabra fiel es la palabra griega que significa digno de confianza. Digno de confianza. Dios es digno de nuestra confianza porque por medio de Él fuimos llamados ¿a qué cosa? A la koinea, o sea, a tener comunión o comunicación con su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa entonces ser llamados a pertenecer a Jesucristo? Significa que hemos sido llamados a platicar todos los días con Él. ¿Y cuántos cristianos han entendido este llamado? ¿Cuántos cristianos tienen 3 o 4 días que no platican con el Hijo de Dios en oración en la mañana? ¿Cuántos cristianos tienen 3 o 4 días que no platican con Jesucristo o que no tienen comunión con Él porque tienen 4 o 5 días que no leen las Escrituras? ¿Cuántos cristianos solamente el domingo abren la Biblia aquí en la iglesia? Es que no han entendido a qué fuimos llamados. Hemos sido llamados a tener comunión con Él. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos comunión con Jesucristo? Por la misma razón que es importante que yo tenga comunicación con mi esposa.
Un matrimonio que no tiene comunicación es un matrimonio donde se levantan barreras insondeables para poder frecuentarse y poder expresar cada uno sus sentimientos. ¿Se imaginan que tengamos mi esposa y yo solamente una hora de comunicación a la semana? O sea, me voy a las 8 de la mañana con mi desayuno y regreso a las 8, no tengo tiempo para platicar con ella. Estoy demasiado cansado. Me acuesto, me levanto y durante toda la semana llega el domingo y le digo, mi vida, de 10 a 12 el domingo puedes decirme todo lo que quieras. ¿Ustedes creen que ese matrimonio va a durar? Un matrimonio que no haya entendido que la comunicación entre los dos es indispensable, que necesitamos irnos con nuestra esposa un jueves en la noche, llévatela un café, llévatela Vips, véanse a los ojos los dos, a ver qué cosa, sácala de los hijos, sácala de la lavadora, sácala del trajín de vida y comienza a preguntarle qué quiere y expresarte, qué siente de ti. Tiene 15 días tu esposa que te quiere decir que has tenido cabeza y calabaza en los últimos 15 días. Tu esposa te quiere decir que no tienes tiempo para ella, o que está cansada, que está aburrida, ella quiere irse de vacaciones, pero tú no tienes tiempo de escucharla. Tu matrimonio no va a durar, porque hemos sido llamados a tener comunión con nuestras esposas. ¿Hace cuánto que Cristo quiere hablar a tu vida que no andes con esa muchacha con la cual estás andando? ¿Hace cuánto Cristo quiere decirte que no debes entrar en el negocio que estás entrando? Pero el problema está que no tienes tiempo para escucharlo. Y entonces comenzamos a dar pasos equivocados en la vida cristiana porque no hemos entendido que fuimos llamados a tener comunión con el Hijo de Dios. Esto es lo que Pablo quiere recordarles a los romanos y es por eso que se hace tanto énfasis en esta pertenencia. Vean ustedes Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículos del 4 al 5. Y dice la Biblia, oh almas adúlteras. ¿Que algunos cristianos andarán con otras mujeres? ¿Se referirá a eso? No. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué cosa? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Voy a traducirlo esto. Quiero que ustedes comprendan que cuando Dios trata de representar lo que Él siente, Dios quiere que nosotros sepamos que Él llora, Él siente, Él sufre, Él ama. El Dios de la Biblia tiene sentimientos. Y para que nosotros comprendamos el sufrimiento que Él tiene, cuando un cristiano tiene 4 o 5 días de no tener tiempo de leer las Escrituras, nos compara a Dios el adulterio espiritual con el adulterio físico. Vamos a traducirlo de esta manera, el versículo 4. Y aquí está mi esposa hablando. Oh, Armando, alma adúltera. ¿No sabes que la amistad con esa muchacha es enemistad contra mí? Si te quieres ser amigo de esa muchacha, te constituyes en mi enemigo. ¿O no entiendes, Armando, que yo te anhelo celosamente? ¿Se imaginan que todos los días mi esposa me vea con una muchacha del brazo? ¿Qué va a pensar? Ah, está bien, ahí la lleva. Pobrecito, lo merece. Por dentro va a sentir, por acá poner cara así de... Y por dentro va a estar que le quiebre el corazón, que le arde la alma. ¿Cómo es posible que una mujer pueda sentirse tranquila cuando ve a su esposo con dos secretarias del brazo entrando a la oficina? ¿Se imaginan ustedes? Pues Dios nos dice que así como podemos físicamente serles infiel a nuestras esposas, nosotros al irnos con el mundo, a las discos y a las películas no aptas y a las cosas que nos apartan de su lejanía, estamos diciéndolo a Dios, estoy engañándote y te estoy poniendo los cuernos, Señor, me estoy yendo con el mundo. Y dice la Biblia, cualquiera de ustedes que no ha entendido esto, no es mi amigo, es mi enemigo. Ahora, ¿qué significa ser amigo del mundo? ¿Será posible que nos tengamos que salir del mundo e irnos a un castillo y dejarnos las barbas largas para poder agradar a Dios? ¿Ustedes creen que a eso significa? ¿Qué significa, pues, en esta mañana entender que somos llamados a pertenecer a Cristo y que no podemos constituirnos amigos del mundo? Vean 1 de Juan capítulo 2. Denle la vuelta a Santiago, sigue Pedro y después Juan. Y vamos a dejar que la Biblia nos explique qué cosa es amar al mundo. Porque estamos en el mundo. Cristo dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. He aquí os envío al mundo como ovejas
en medio de lobos. Entonces vamos a ponernos en esta mañana, en esta situación, esto es el mundo. Y nosotros tenemos que pasar por el mundo. Pero al mismo tiempo que pasamos por el mundo, Dios nos dice, no hagan relaciones con el mundo. Pasen por el mundo, pero no manchen sus ropas. Tengo que trabajar, tengo que ir al mundo, tengo que ir aquí, tengo que ir por allá. Pero Dios quiere que nosotros entendamos qué significa cuando nosotros nos comenzamos a mezclar o a hacer negocios con el mundo en el área espiritual. Y esto lo explica el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 15 al 17. Y Juan repite lo mismo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si nos frenamos aquí, podemos pensar, hay árboles en el mundo, ¿no es cierto? Hay bosques en el mundo. ¿Ven por qué muchas personas creen en el ascetismo? Los ascetas son las personas que tienen que salirse del mundo, se van a un convento, se cortan el pelo o se enredan así y se ponen así trajes por todos lados y andan así, no hablan para nada ni salen de las puertas del convento. Ellos no han interpretado correctamente la Biblia porque Dios no quiere que hagamos eso. Entonces, ¿qué quiere, Señor? Explícanos. Y dice más adelante el apóstol Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Saben qué significa esto? Vamos, antes de entrar y explicar qué cosa es la amistad del mundo, a decir lo siguiente. Quiero decirles lo que la Biblia dice en esta mañana. Cualquiera de ustedes que se diga cristiano y que venga a esta iglesia o a cualquier otra iglesia, cualquiera de ustedes que se diga cristiano y tenga 3 o 4 años ya en Cristo y siga en el mundo, en las cosas que vamos a ver ahorita, no es nacido de nuevo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no esté en él. Y en el capítulo 4 dice, y en esto sabemos que somos de Dios, si amamos a nuestros hermanos, Dios es amor, y el que no ama no conoce a Dios. Entonces Juan nos dice que cualquier persona que se diga cristiana y siga todavía en el mundo, no es nacida de nuevo. Y dice el versículo 16, explicándonos qué cosa es amar al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los árboles, dice, la carretera Cuernavaca, dice, eso dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esto no proviene del Padre, esto proviene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa entonces cometer adulterio en el mundo? ¿Qué significa amar al mundo? Significa, en primer lugar, que el mundo tiene un espectáculo de diversiones listos para poder engañar a los mismos cristianos. Si no proviene del Padre, ¿de quién proviene? Muy bien, del príncipe de las tinieblas. Él le ofreció a Cristo y le dijo, todo esto te doy si te hincas y me postrado me adoras. Cuando Satanás le ofreció el mundo o las cosas del mundo y todos los bikinis y todas las Vegas y todos los negocios y todos los abrigos de pieles y todos los Mercedes-Benz y todo aquello que el mundo ama, Cristo no se lo negó y reconoció que Él está detrás de todas estas cosas. Entonces los deseos de los ojos, nos dice la Biblia, que todo el pecado entra siempre o principalmente por medio de los ojos. ¿Cuáles son los deseos de los ojos? Pasa una señora, les voy a poner un ejemplo. Su esposo gana 100,000 pesos mensuales y pasan por Plaza Satélite y hay un vestido de 60,000 pesos y ¡bum! Le hacen así los ojos a la señora y se para en el vidrio y lo ve, y lo ve, y lo ve, y lo ve. Y el esposo, oye, mijita, vámonos. Oye, ¿cómo me gustaría este abrigo? Mijita, pero ni me lo insinúes, tú sabes que tendría que trabajar 2 años para comprártelo y tú lo compres. Y en ese momento ella ha sido cautivada por los ojos de aquel, por sus ojos, por el abrigo, y comienza a trabajar su cerebro y a producir deseos pecaminosos. ¿Es pecaminoso este pecado de usar un abrigo de piel? Claro que no, si tienes para comprarlo, pero si tu esposo no tiene para comprarlo, se convierte en un deseo o una obsesión prohibida. Y entonces tú comienzas a hacer que tu esposo se sienta un fracasado. Fíjate el sentido del hombre. Cuando el hombre se da cuenta que no puede comprarle a su esposa aquello que él sabe que su esposa anhela, nos sentimos fracasados. Es como el niño que viene y te dice, papá, cómprame ese juguete. Y tú le dices, hijito, no te lo puedo comprar porque no tengo dinero. ¿No es verdad que nos sentimos mal?
quisiéramos comprarle ese juguete a nuestro niño, pero ¿por qué nos hemos de sentir mal? Sencillamente, no es pecado ser pobre, ¿o sí? Pero esa mujer ha caído presa del mundo. ¿Cuántas de ustedes siguen teniendo ahí en su casa revistas de modas y abrigos de pieles y vestidos y la última moda? Eso es amar al mundo. Dios quiere que tengas 5 o 6 vestidos buenos, mi hermana, muy decentes, que tengas un vestido para ir, pero de eso hacer una obsesión de los vestidos, ahí se convierte en un pecado. Ahora los hombres, pasan los hombres por la Chrysler o por la Volkswagen. Nuevo Corsar. Y el señor gana 300,000 pesos. Y queda viéndosela al coche. Y se le queda viendo y se le queda viendo. El coche se convierte en una obsesión y él dice, necesito comprar un coche. Y trae un coche que a lo mejor le puede arreglar la máquina y le sigue dando el mismo servicio. Pero a él ha sido obsesionado por tener un coche nuevo. Se convierte en un deseo prohibido y gasta el dinero en droga y Dios no quiere que nosotros tengamos drogas ni deudas. Y en ese momento has hecho amistad con el mundo. Los deseos de los ojos. Todo aquello que trae nuestra mirada y que entra a mi cerebro porque es resultado de mi corazón. Ahora en segundo lugar dice el apóstol Juan que no solamente el mundo nos atrae por medio de los ojos, sino que también nos atrae por medio de la carne. Los deseos de la carne. ¿Cuántos cristianos hay en esta mañana que estén comprando revistas pornográficas? No me levanten la mano. ¿Cuántos cristianos hay que tienen su videocasetera y les gusta rentar películas pornográficas? Cuando un cristiano, o por lo menos que se diga cristiano, tenga 2 o 3 años en Cristo y él esté obsesionado con el sexo y comprando revistas pornográficas y yendo a ver películas pornográficas y comiéndose a sus secretarias o comiéndose a las hermanitas que andan por aquí en la iglesia, ese cristiano está amistado con el mundo. Porque ese deseo de esa carne es prohibido. Dios te dice, yo te he dado una compañera para que sea la compañera de tu juventud. A ella le tienes que ser fiel y los deseos de tu corazón y de tu carne tienen que ser para ella. Ya vimos que cuando algún cristiano ve a una mujer aquí mismo en la congregación que le gusta y no es su esposa o no es su novia, en ese momento dile a Cristo, lávame con tu sangre. Y quítame este pensamiento y esta mujer está preciosa y es un panquecito marinela. Pero yo no puedo darme el lujo de que se convierta en una obsesión en mi corazón. Porque en ese momento te llegan a dominar los deseos de la carne y has caído entrampado en los deseos del mundo. Has hecho amistad con el mundo. Yo conocí a un hermano hace 4 años que estaba predicando en una campaña en Monterrey y me dio un aventón después de la campaña a mi hotel. Y me acuerdo que se bajó a cargar gasolina y no sé por qué salieron unos periódicos debajo del asiento de su coche y debajo de su coche, en medio del periódico, traía una revista pornográfica y acababa de predicar. Ahí traía la revista pornográfica debajo del coche y acababa de dar un mensaje en una iglesia. ¿Qué creen ustedes que hice, verdad? Después de que él regresó y se subió al coche. Le di una exhortada, pero muy buena. Y le dije, ¿verdad? Tú, hermano, estás viviendo en pecado. Y te has convertido en un hipócrita del evangelio, porque aquí te paras y predicas una cosa y en tu vida práctica estás haciendo otra cosa. La Biblia dice, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Los deseos de la carne. Y ahorita el problema en la juventud es este, el deseo de la carne. Satanás sabe que los jóvenes al entrar a los 13, 14 años de edad comienzan a sentirse, ¿qué cosa? Atraídos por el impulso sexual. Y todos los jóvenes están buscando tratar de salir con su novio o con su novia para acariciarse y para besarse. Y cuando los jóvenes cristianos comienzan a tener esta clase de amistades o ir a esta clase de fiestas o esta clase de películas, han caído en la trampa del mundo, en la obsesión de los deseos de la carne. Y dice Juan en último lugar, ¿qué cosa es amar al mundo? No solamente es ser obsesionado por los deseos de los ojos y de la carne, sino que dice también, y la vanagloria de la vida. ¿Saben ustedes qué significa la vanagloria de la vida? Cualquier deseo de ser popular, famoso, aplaudido, cualquier deseo de tener poder, cualquier deseo de reconocimiento, se llama vanagloria de la vida. El mundo te ofrece ser popular, el mundo te ofrece llegar a ser una figura, una estrella, ser Miss México, ser el presidente de aquí, el presidente para allá. ¿Hay algo de malo en eso? ¿Hay algo de malo que una muchacha sea Miss México? ¿Podrían alguien contestar, hay algo de malo que una muchacha entre a un concurso de Miss México? La respuesta es, depende en dónde.
Si tú entras aquí en México, te caracterizan o inmediatamente te sellan y te ponen 50 pesos el kilo de aguayón. Te vendes en el mercado. Si vas a Estados Unidos, por ejemplo, a Miss California, estás también en problemas gravísimos porque has penetrado en un mundo donde el 80% de los tratantes de blancas en California manejan a través de Miss Estado California. Ahí ven ustedes la última Miss América, la morenita esa, que se retrató en la revista pornográfica Penthouse en Estados Unidos y le quitaron el título de Miss América por haberse retratado en una revista pornográfica. Ahí acaban todas las que desean ser bonitas y ser aplaudidas por el mundo. ¿Cuántos de ustedes en esta iglesia tienen deseos de reconocimiento? Pues yo tengo aquí, ya tengo 10 años trabajando en esta iglesia y nadie se fija en mí, nadie me reconoce, no me han dado ningún regalo. Porque si tú sigues deseando el reconocimiento de la iglesia, no mereces estar al frente de diácono, ni de anciano, ni de servidor de Cristo. Cualquier hombre que quiera ser famoso o popular y que tenga en su corazón el deseo de ser famoso y popular es un deseo pecaminoso. Porque el que quiera ser el más grande de todos, sea el último y conviértase en siervo de los demás. Ahí estaba el Hijo de Dios, listo a ser entregado en la cruz del Calvario. Y llega la mamá de Cefas con los dos políticos, estos del PRI y el otro del PAN. Y se le pone uno de cada lado y le dice la mamá al Señor Jesucristo, por favor, Señor, acuérdate. Acuérdate de darle un hueso a mis hijos cuando estés allá en el PRI. ¿Y qué les contestó Cristo? Ustedes no saben lo que piden, porque el que quiera realmente ser más grande, sea como el que sirve. Esto no puede ser así entre ustedes, hijos míos. ¿Cómo es posible entonces que un cristiano de 3 o 4 años siga teniendo el deseo de ser popular y el deseo de ser famoso? Yo he corrido en mi vida cristiana, comencé a predicar en 1978, y aproximadamente en 7 años que tengo de recorrer casi toda la República Mexicana, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, me he encontrado a grandes hombres de Dios que predicaron conmigo en una cruzada hace 4, 5 años o 3 años y ahora me traen las noticias. Fíjate, ¿te acuerdas de ese hermano? Sí. ¿Y te acuerdas cómo lo estaba usando Dios? Pues ¿sabes en dónde está? Dejó a su esposa y se fue con otra mujer. ¿O sabes qué? Se llevó todo el dinero de la iglesia. O se llevó las ofrendas para el templo que estaban construyendo. O pasó esto o pasó aquello. Hombres que Dios comenzaba a usar y que cayeron en los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida. Me encuentro también en las reuniones que hay cantidad de personas que adoran o anhelan estar aquí parados, como decía el hermano José Martín. No pase aquí nadie que desea ser jactarse a sí mismo. Cualquiera que pase aquí enfrente para que la gente vea sus zapatos Flow Shane. Yo he visto muchachas que pasan acá, ¿verdad? Y hermanitos, ¿cómo están, verdad? Y le comienzan a hacer así. Ops, hermanos, ¿verdad? Pues sí, hermanitos, como le estaba diciendo, ¿no? Y ¿se dan cuenta cómo estas exageraciones nos dicen qué hay en el corazón? Cuando nosotros pasamos a cantar o a bailar o a predicar o a hacer lo que tú vayas a hacer aquí enfrente, en tu corazón no puede existir absolutamente ningún motivo equivocado para que la gloria sea toda de Jesucristo. Ahora enseguida regresamos a Romanos. Dice el apóstol Pablo, no solamente hemos sido llamados a ser de Jesucristo, sino que en el versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, hay otro llamamiento, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra santo no significa bueno. La palabra santo no significa mejor que los demás. Cuando alguien venga y te pregunte, ¿tú eres un santo? Tú le vas a contestar, sí, yo soy un santo. Porque en el momento que recibí a Cristo, Él ha entrado a mi vida y el hecho de su presencia en mi vida me hace diferente de los demás. Pero no soy mejor que tú, ni soy más bueno que tú. Cristo dijo, a nadie llamáis bueno más que al Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los no cristianos? Si no somos mejores que ellos, ni tampoco más buenos que ellos. La diferencia estriba en que nosotros vive el Espíritu de Dios. Miren, hermanos, el mundo está de este lado y yo estaba de este lado. Hace 10 años vino Dios y entró a mi vida. Le dije, Señor, sácame de este basurero. Y dice Colosenses, me trasladó, me elevó y me puso y me colocó en otra esfera, separado del mundo. Estoy en el mundo, pero hay algo que me diferencia entre los del mundo y yo. Yo tengo su Espíritu Santo y esto me hace ser santo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés caminaba por el desierto? Oyó una voz en una zarza que le decía, acércate Moisés. Y ahí venía Moisés con sus guaraches de chiconcuac, todos feos así, con los
todos salidos, y la voz le dice, quítatelos. Uy, sí, señor, bueno, están muy feos, ¿verdad? Quítatelos. Y creyó Moisés realmente, me imagino, que pues el suelo estaba bonito y con sus huaraches cochinos iba a contaminar la tierra. Pero la voz le dijo, quítate tus sandalias porque estás pisando tierra santa. En otras palabras, Dios nos dice cuando nos llama a ser santos, cuando caminen conmigo y comiencen a caminar conmigo, quiero que se quiten de ustedes cualquier inmundicia que tengan, porque yo soy luz y no hay tinieblas en mí. Y cualquiera de ustedes que quiera caminar conmigo y no sea santo en toda su manera de vivir, no ha entendido que no puede caminar conmigo. Vean 1 de Pedro capítulo 1. Antes de leer, mientras encuentran 1 de Pedro capítulo 1, quiero hacerles una pregunta. Moisés en el desierto ve la zarza y la voz y el fuego, pero al mismo tiempo había 500 zarzas igual a esa, ¿no es verdad? Pero, ¿qué hacía esa zarza en ese momento diferentes de todas las demás? ¿La zarza era diferente a las otras 500 que había en el desierto? Era la misma zarza. Pero en ese momento, esa zarza, ¿por qué era diferente de todas las demás? Por la presencia de Jehová en ella. Nada más. La zarza era igual a todas las demás, pero en ese momento ella era diferente porque esa zarza entre todas las 500 la había escogido el Altísimo para postrarse en ella y ver un fuego que no se consumía y de decirle a Moisés, Moisés, de la misma manera que yo he entrado a poseer esta zarza y esta zarza se convierte en diferente de las demás por mi sola presencia en ella, quiero que entiendan ustedes también en esta mañana que mi presencia en vosotros los hace diferentes, los hace santos de todas las demás personas. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea que antes éramos ignorantes de la santidad, ¿verdad? Antes éramos ignorantes que a Dios no le gustaba que yo me fuera a fornicar con una muchacha, que yo me tomara una cerveza en la noche, que me fuera a ver esta película pornográfica. Realmente era ignorante. Bueno, pues sí, ¿verdad? Pero no me molestaba. Entonces, por esta ignorancia, Cristo pidió perdón desde la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero a los que sabemos ya lo que estamos haciendo, dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas cosas, en los domingos, en toda tu manera de vivir, desde que tú te levantas a rasurarte, te tienes que rasurar con santidad. Cuando tú entras al baño, tienes que ser santo en el baño. Cuando tú sales y te pones tu traje, te vistes con santidad. Cuando caminas en la calle, caminas separado de los demás. Cuando caminas en tu trabajo, tu mente es santa, porque es diferente y separada de los pensamientos que tienen tus demás compañeros en tu oficina. Tus pensamientos con tus secretarias son puros, son limpios. Los pensamientos de las mujeres que van en la calle son puros, son limpios. Eres santo en toda tu manera de vivir. Y cuando tu santidad es interior, Dios te abre las puertas del cielo y te dice, ahora has comprendido para qué cosa te he llamado. Ninguna persona en esta iglesia va a poder prosperar en su vida espiritual hasta que no comprenda que hemos sido llamados a ser diferentes de los demás. ¿Por qué creen que las mujeres tienen que vestirse como mujeres cristianas? ¿Por qué creen que les decimos no vengan en pantalones a la iglesia, hermanitas, por favor? Se lo suplicamos. ¿Y qué es malo en los pantalones? No es eso. Es que mira, las muchachas del mundo visten con los pantalones que tú tienes. Entonces ella se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Pero cuando te ven que ellas traen pantalones apretados así como se los ponen con calzadores ahora, y tú siempre con tu faldita y tus pantalones aguados, inmediatamente, ¿qué crees que vas a proyectar? Vas a proyectar algo diferente en tu clase, en tu escuela, en tu oficina, en donde quiera que trabajas. Te van a llamar mochilona, religiosa, santa, etcétera, etcétera. Pero en ese momento, tú has demostrado que eres diferente a todos los demás. Aquí hay niños, no sé si hay se le escapó un niño de la escuela dominical. Hay un niño santo, separado y diferente de los demás. El que nosotros le decimos a alguien gracia y paz. La gracia es el estado en que estamos viviendo, pero la paz de Dios es diferente a la gracia. Vean ustedes Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1.
Y veamos en primer lugar cuál es el primer paso para poder entrar a esta paz. Nunca le digan ustedes a una persona no cristiana, vete en paz porque no se va a ir. Ni tampoco le digan a uno no cristiano, la gracia y la paz sea con ustedes en este hogar, porque es una mentira. Esto es un deseo solamente a los que son hijos de Dios. Porque ninguna persona que no sea cristiana puede tener ni la gracia ni la paz del Señor. ¿Cómo podemos recibir la paz de Dios? Dice capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. ¿Tenemos qué cosa? Paz para con Dios. No dice tenemos la paz de Dios. Quiero que noten ese prefijo. Dice paz para con Dios. No dice la paz de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a explicar esto. Estamos en esta línea, los no cristianos, y en aquella línea están los cristianos. Mi problema, cuando yo estoy mirando hacia el cielo y estoy mirando a mi prójimo, mi problema con mi cuñada, con mi suegra y con mi esposa es que estamos peleándonos constantemente. Entonces, para que yo tenga paz con mi prójimo, para que yo tenga paz con mi esposa, para que yo tenga paz con mis hijos, necesito primero hacer la paz con Dios. Cuando yo haga la paz con Dios, entonces mi línea horizontal podrá manifestar la paz de Dios con mi prójimo. El hombre no tiene paz entre sí mismo porque no tiene paz para con Dios. Muy bien, yo vengo a Dios y le digo, Padre, te pido que entres a mi vida, te necesito. En ese momento yo hice la paz con Él, ya no soy su enemigo, ¿correcto? Él tampoco es mi enemigo ya. Ahora nos damos la mano, Dios, gracias, me agarra y me pone en el lado de los santos y de ahí en adelante me dice, Armando, ahora que ya no eres mi enemigo, quiero que camines en la vida durante los pocos días que te quedan de vida y que tengas paz, Armando. Quiero que en medio de tus tristezas, de la muerte de tus hijos, de la quiebra de tu trabajo, de los temblores, quiero que mi pueblo sea gobernado con la paz. ¿Por qué quieres eso para con nosotros, Señor? En primer lugar, porque la paz es el símbolo de la felicidad. En esta mañana no puede haber nadie feliz que no tenga paz. Tu corazón te engaña. Si no hay una paz dominando tus pensamientos y tu corazón profundamente, esa paz que te dice todo está bien, Él está al control, no tengas miedo, estoy contigo hasta el final de los siglos. Esa confianza que te hace salir al mundo y verlo con otra perspectiva, tú no eres feliz. Vean Isaías capítulo 26. Entonces, una cosa es la paz de Dios y otra cosa es la paz con Dios. La paz con Dios la recibimos cuando recibimos a Cristo, pero la paz de Dios la necesitamos experimentar todos los días. Dice en Isaías 26, versículo 3, el secreto de la felicidad. ¿Y cómo puedes obtener esta felicidad? 26, 3, tú guardarás en completa paz. ¿Saben cuál es la completa paz? Es el pajarito que está en un nido y una cascada está cayendo junto con él. Es un ruido ensordecedor, pero el pajarito está dormido en su nidito y cae la cascada junto y es un ruiderazo tremendo, pero el pajarito está dormido. Amigos, esto es paz. Es estar junto a problemas que están cayendo como cascadas. ¿Y el pajarito por qué está dormido? Porque sabe que a él no le tocará. Ese es el secreto. Tú guardarás en completa paz. Así que vas a llegar a pensar que estás loca. Hoy no estaré loco no me estaré volviendo un cínico. No me estaré volviendo un conchudo. Es todo lo que está pasando y aquí yo como si nada. No, hermano. Es que es una paz que sobrepasa el entendimiento. Dice la Biblia, es completa. Pero dice, ¿a quién se la da? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuál es el secreto para caminar en esta vida con esa paz total y absoluta que gobierna mi corazón y mis pensamientos? ¿Cuál es el secreto? ¿Perdón? Perseverar en Él. ¿Qué significa perseverar en Él? Venir a su palabra todos los días, orar todos los días con él, meditar su palabra, conocerle su palabra, levantarme en la mañana, miren, les voy a enseñar a orar con la Biblia. Levántense los que no sepan cómo orar en la mañana, abran el Salmo 23. Les voy a enseñar cómo pueden orar ustedes con la Biblia, los que no saben orar con la Biblia. Hay veces que nos levantamos y no sabemos ni qué decirle a Dios. Escuche,
Vamos a orar el Salmo 23. Y fíjense cómo podemos aprender a orar con la Biblia. Versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Te hincas y le dices, Padre Santo, que estás en el cielo. Gracias porque tú eres mi pastor. Gracias porque tú eres Jehová. Gracias porque nada me faltará. Oh Dios, hago firme esta promesa en mi corazón en esta mañana y te pido, Padre, que me protejas y me guardes porque tengo la seguridad que nada me faltará. Me asomo otra vez y veo el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Vuelvo a cerrar mis ojos y digo, oh Dios, gracias porque tienes hoy un pasto lindo donde me voy a acostar. Oh Señor, estoy tan cansado. Hazme descansar de mis problemas. Tú me has prometido que como mi pastor, nada me faltará y me harás descansar en delicados pastos. Ayúdame a descansar. Abro mis ojos y veo otra vez. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me vuelvo a hincar otra vez. Gracias, Señor, porque me vas a pastorear junto a aguas de reposo. Aguas de reposo me hablan de algo que está calmado, cristalino. Oh Dios, mi alma tiene sed de ti. Y así comienzas cada versículo a orarlo en el Espíritu Santo. ¿Qué aprendieron a orar con la Biblia ustedes? Todo cristiano tiene que levantarse en la mañana y poner la Biblia así en tu cojín, la recargas en tu cama, te hincas y vamos a ver el versículo, el capítulo 26 de Salmos. Otro ejemplo. Capítulo 26. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Me hinco y le pido, Padre Santo, gracias porque tú eres mi juez, no hay nada que no vayas a juzgar, y sin titubear, sin pensarlo y decirlo dos veces, tú, Señor, me darás conforme a mis obras. Versículo 2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Me hinco otra vez y con mi Biblia enfrente le digo, oh Padre, me hinco mis ojos, escudriñame, Señor, y pruébame. Ve qué pecados hay en mi corazón. Dime en qué te he fallado el día de ayer. Y así comienzo a aprender a orar con la palabra de Dios. ¿Para qué creen ustedes que nos fue dada la Biblia? Para que fuera nuestro modelo de oración. Pero los cristianos no saben orar con la Biblia. Se hincan y pues no me viene nada al pensamiento, hermano. Pon tu Biblia en la mañana en los Salmos. Yo les recomiendo los Salmos porque los Salmos es la expresión del alma en depresión, el alma perseguida de David, expresando lo que sentía a Dios. Y cuando tú te apoderas de los pensamientos del Espíritu Santo en los Salmos y los haces tuyos, te identificas con David y comienzas a conocer a Dios. Pero si tú no tienes esta práctica, ¿cómo puedes tener paz? No me extraña tu condición en esta tarde. Vean ahora Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Es hora que comiencen a aprender a orar con la Biblia, hermanos. Filipenses 4, del 6 al 7. ¿Qué es lo que nos hace vivir infelices? Los afanes, ¿no es cierto? Las preocupaciones. ¿Están ustedes de acuerdo que si no tuviéramos preocupaciones seríamos felices? ¿Están de acuerdo en eso? Esas veces que te has acostado en pie la cuesta en Acapulco con la puesta del sol, con tu coco y tu limonada, y la puesta del sol, y en ese momento, en tus vacaciones, no hay nada que te preocupe, estás pero feliz, quemadito y rascándote así la pancita, una brisa fresca, y comienzas a pensar, Dios mío, en 4 horas tengo que llegar a empacar y regresarme a México. La preocupación de regresarte a México ya te robó la paz y la felicidad en ese momento en la playa. Las preocupaciones o las ansiedades del mañana y de lo que vamos a enfrentar es un ladrón que nos roba la paz con Dios. Y comienza el versículo 6 de Filipenses diciéndonos, capítulo 4, por nada estéis afanosos. ¿Será posible vivir en esta vida en un mundo de afanes? Sí es posible. ¿Cómo? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, no la paz con Dios, la paz de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento, nadie puede imaginarse qué tremenda la paz de Dios, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Escuchen muy bien lo que les voy a decir. Cuando en la vida de un ser humano no hay paz, es porque en primer lugar, aquí hay algo que está fuera de orden. Hay pensamientos girando a 100 por hora. Y estos pensamientos girando aquí a 100 por hora, hacen que tu corazón comience a ser así. Pum, 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 pum. Y sientes por dentro como angustia. Angustia. Desesperación. Y la desesperación del corazón es
Porque aquí en la mente no hay paz. Entonces, en el momento en que un cristiano sienta aquí eso que yo sentía casi todos los días de mi vida antes de ser cristiano, me levantaba y era una angustia, era algo que no sabía qué era, pero me voy a morir, y esto y el otro, y me va a engañar esa mujer, y mi novia, y era angustia, esa intranquilidad, esa infelicidad, esa miseria en la que vivíamos antes de ser cristianos. Ahora cuando regresa mi vida y comienza mi corazón a hacer pum, 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 y comienza mi mente a agitarse, en ese momento caigo de rodillas y le digo, oh Dios Padre Todopoderoso, El Shaddai, mi vida no tiene paz. Señor, no entiendo qué me pasa. Tengo que hacer decisiones. Tengo que tomar decisiones con mis hijos, en mi trabajo, mi esposa, Padre. Yo sé que es difícil todo lo que voy a hacer, pero te pido, oh Dios, que me des tu paz. Dame tu paz antes que cualquier otra cosa, porque no quiero vivir en esta angustia. No quiero vivir lejos de ti. ¿Cuántos de ustedes ya aprendieron a tomarse este chocho? Deja los Valiums y los Equaniles. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Dile a Dios por qué no tienes paz. Dile, Señor, no tengo paz. Ahorita métete al baño aquí acabando el servicio y ahí enciérrate en el baño y dile, Señor, no tengo paz. Mira cómo estoy. ¿Qué es lo que pasa en mi vida? Bien, Colosenses 3, ¿por qué no tienes paz? En último lugar, dice Colosenses capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Hermanos, ¿por qué no tenemos paz? ¿De acuerdo a ese versículo? Fíjense el propósito de Dios. El propósito de Dios es que su paz nos gobierne. ¿Están de acuerdo? Él quiere que seamos gobernados, dirigidos, controlados por la paz. Cuando yo en mi vida me levante y no tenga paz, ¿qué me está mostrando la falta de paz en mi corazón? Que no estoy siendo gobernado por el Espíritu Santo. Que hay un pecado en mi vida. Entonces la paz es una alarma. ¿Saben ustedes lo que significa gobierne ahí en el griego? Significa árbitro. La paz de Dios iba como un árbitro dentro de ustedes. ¿Qué hubo? ¿Se paró el juego? ¿Algo pasó? Si no, no hubiera tocado el silbato el árbitro. En el momento que no tengas paz, te está tocando el Espíritu Santo un silbato para que te frenes y comiences a pensar y a reflexionar por qué no tienes paz. ¿Cuál fue tu última jugada? ¿Metiste el pie? ¿Offside? ¿Tramposo? ¿Pateaste? ¿Foul? Pero tú no puedes seguir jugando. Tiene que haber un penalti, un castigo. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, que salgamos este domingo gobernados por la paz. Y si alguien en esta mañana no tiene esta paz, es porque no tiene comunión con Dios, porque está viviendo en pecado, porque la voluntad de Dios para con nosotros en esta mañana es que su gracia y su paz nos gobiernen. Oremos. Señor, queremos decirte en esta mañana que te amamos, porque tú nos amaste primero y que queremos aprender a conocerte, porque hay miles de personas que tienen millones y millones de dólares y darían la mitad de su fortuna por tener un día de paz. Hay miles de personas que tienen todas sus necesidades materiales satisfechas, pero que en su hogar no hay paz, porque están enemistados contigo. Ahora nosotros que somos tus hijos y que hemos comprendido que debemos caminar gobernados por la paz, gracias por habernos mostrado en esta mañana que es porque tú quieres que seamos felices. Las preocupaciones indican falta de fe. La ansiedad indica falta de comunión contigo. Y la desesperación indica un pecado muy grave en nuestra vida. Perseguidos, pero no angustiados. Atribulados, mas no desesperados. Llevando siempre en nuestro cuerpo las señas y las marcas de Cristo, para que la vida actúe en nosotros y la muerte a través nuestra pueda manifestar el olor de santidad del Hijo de Dios. Oh Dios, enséñanos en esta mañana antes de despedirnos que si en nuestro corazón no hay paz absoluta de que todo está bien,
de que debemos disfrutar este domingo sin preocuparnos de mañana lunes. Cada día trae su afán, por favor. Cada día trae su afán, esperen a que llegue mañana, porque mañana Dios nos dará otra nueva fuerza. Pero disfruta el día de hoy. Disfruta a tus hijos en este día. Cómete esa torta con ganas. Que te haga bien la digestión en este día. Dale gracias a Dios por el sol de hoy en la tarde. Vive con paz, hermano, porque esta paz es la que Dios anhela que tu alma tenga. Gracias, Señor, porque la recibimos cuando recibimos a tu Hijo y la experimentamos cuando tenemos comunión contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.